Ya estamos, en cuanto se retiren los operarios de la parte delantera, todo dispuesto. Y nos vamos ahí. Se da la largada a la cuarta carrera de esta jornada nocturna en el Hipódromo de la Costa del Sol. Premio Tres Rosas Polo, 1.300 metros, 11 participantes en busca de la victoria. Vemos como de naranja, Quaker Jack también se coloca, Nienna por los carriles centrales, el Lolo por el exterior. Y el número uno de Dance of Dream, que se sitúa junto a los palos, ahora en segunda posición, primero ganando ya la curva. Muy buena la posición que ha ganado Dawson Prince. Dawson Reed azul por el interior, el Lolo de rosa en primer lugar, tercero es Nienna, la cuarta plaza para Quaker Jack, quinto es Sally Show y la sexta posición para Enola Gay, otro de los favoritos. Entran ya a falta apenas de 100 metros para la recta final. Aquí vemos ya los últimos metros del Curmón con el número uno de Dance of Dream en primera posición, seguido de Lolo y Nienna. Se hace un recto, se abre muchísimo el 3 de Spanish Heroin. Continúa Dance of Dream. Dance of Dream primero, se va de dos cuerpos. Viene fuerte Nienna. También el remate de amarillo de Sally Show. Viene Sally Show. Continúa Dance of Dream en primer lugar. Dance of Dream continúa primero. Sigue primero Dance of Dream. Nienna segundo. Viene por fuera Indian Tango. Atención al remate de Indian Tango. Atención al remate de Indian Tango. Ganó Indian Tango. Primero el número 2 de Indian Tango. Segundo el número 1 de Dance of Dream. Y en tercer lugar llegó la...